Hola a todos, a otro video más de Capitán Tsubasa Zero Miracle Shooter. Vamos a continuar con la historia que dejamos acá en un nuevo comienzo en el capítulo 19. Bueno, no nos queda mucho, ¿no? Ya estamos ahí a punto de terminar la historia. Vamos a darle. Pero no parece ser tan largo. Un equipo sin Tsubasa. A ver, ¿y ahora en dónde estamos? Hemos terminado el torneo. A ver. 5 días antes de los partidos de la selección nacional juvenil japonesa en Europa. ¡Ey, Tsubasa! ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo estás de la lesión? Del hombro, supongo. Hola. Tsubasa, te hemos traído un regalo. Gracias a todos por venir, aunque no creo que me encuentre tan mal para esto. Mi hombro y mi pierna están casi curados, ¿lo veis? De verdad, después de todo lo que te esforzaste en el torneo nacional, realmente eres muy duro de pelar. Así es, Tsubasa. Seguro que estás deseando salir de aquí y poneros a jugar al fútbol cuanto antes. Claro que sí. Si por mí fuera, yo ya estaría haciéndolo. No, tienes que reposar, Tsubasa. Es verdad, esta vez no deberías hacer esfuerzos hasta estar completamente recuperado. Buf. Vale, de acuerdo. Supongo que hasta entonces puedo estudiar portugués. ¿En serio? Ah, es verdad, tu plan es de en estar, ¿eh? Tu plan, es verdad, tu plan es estar en Brasil el año que viene por estas fechas, ¿verdad? Sí. Ahora que lo mencionas, los otros estrellas del torneo como Izawa y Kusugi seguramente estarán entrenando duro en el stack para los... Sí, como para la selección juvenil. Isaki también jugará, se ha vuelto muy bueno. Es verdad, tienes razón. Todos saben... ¿Cuánto le has influido a Tsubasa? Sí, y eso lo motiva a seguir mejorando hasta convertirse en uno de los mejores jugadores del torneo. Esa ha sido otra de tus... Ese ha sido otro de tus logros, Tsubasa. ¿Qué? No, si lo ha conseguido es solo gracias a que se ha esforzado más que nadie. Lo han seleccionado por sus habilidades. ¡Achus! ¿Qué te pasa, Isaki? ¿Cómo puedes haberte resfriado así en pleno verano? Seguro que es que alguien, que alguna chica está hablando de mí. Hey, Isaki, concéntrate. Vale. Kemitsugi, pensando en dónde jugará cada año. ¿Eh? ¿Qué? ¿Mitsugi? Pensando en dónde jugará cada uno. Sí, me parece que podríamos hacer esto. Entiendo. Poner a Matsuyama de defensa sí es una idea interesante. Pero todo depende de si Tsubasa puede jugar, si no, tendremos que poner a Matsuyama de centrocampista. Este era el técnico del Toho. Si no me recuerdo, ¿no? Se parece. ¿Crees que Tsubasa podrá jugar al final? Bueno, me encantaría poder contar con él. Todo el mundo sabe que es mejor tener a Tsubasa como centrocampista donde puede dirigir al partido. Aún así, tendremos que jugar los amistosos a partir de mañana sin él. Escuchad, vamos a jugar contra estudiantes de bachillerato, pero no unos cualesquiera. Unos cualquiera. Son el bachillerato Mihara Chou, un instituto. Hoy haremos muchos cambios de jugadores. Vale, bien, vamos allá. Sí. Pero bueno, vamos a hacer el último partido, ¿no? O sea, esta es la parte. Venga, ¿quieres pasar el texto un poco más rápido? Japonesa, selección nacional, selección nacional juvenil. Wow, aunque estos es partidos contra la puta selección, contra estudiantes de bachillerato. No es contra los estudiantes, sino es contra la propia selección. Pero bueno, la última la lo hacemos y ya. Aunque estaríamos jugando contra nosotros mismos, pero bueno, venga, no podemos perder contra unos estudiantes de secundaria. Estos estudiantes de bachillerato no dejan de atacar. Sí, controlan totalmente el centro del campo. No podemos pasar el balón a Hyuga, nuestro goleador. Aunque es un centrocampista, Matsuyama ha bajado atrás para hacer todo lo posible para defenderlo para defender la portería. Parece que tenías razón, Mitsugi. Sí, la forma que tiene de aferrarse al balón y su tenacidad me hizo pensar que sería un buen defensa. Pero nuestros defensas aún no se han recuperado completamente de sus lesiones. Wakashimatsu, el portero, está haciendo absolutamente todo lo posible y ha logrado que, a pesar de sus ataques, el marcador siga a cero. Así no vamos a poder ganar. ¿Qué? ¿Hyuga?
Hyuga, quédate en tu posición y espera a que llegue tu oportunidad. Te prometo que te pasaré el balón. Quédate en la delantera hasta entonces. Masuyama. Es verdad, si no hacemos algo, estaremos aquí replegados todo el partido. No dejéis que se les suban los aires a la cabeza solo porque. Y tampoco es que nos ganen en tamaño. ¿Qué? Todos se siguen esforzando, es verdad. ¡Ey! Isaki, acaba de robar el balón. ¡Oh, no! ¡Tuya, Matsuyama! Allá va Hyuga, ahora todo depende de ti. Pase algo de Matsuyama, la selección nacional juvenil de japonesa se prepara para contraatacar. Tengo que decidir cuál será mi próximo meta. Necesito saber si puedo pasar de ser el delantero centro estrella de secundaria Toho al de la selección nacional juvenil. Y ahí está, el tiro de tigre de Hyuga. Ahí va, tiro de tigre. Y obviamente va a ir adentro. Entonces va directo. El súbito progreso de Hyuga. Es que no sé si hacer. No sé cuál hacer, no sé cuál mis cuál, cuál, cuál. ¿Cuál partido hacer? ¡Ey, Tsubasa! Ganamos, hoy ganamos a un equipo de bachillerato 3 a 1. Okay, creo que tenía que haber hecho ese partido. La primera victoria de la selección nacional juvenil japonesa. ¡Genial! Hoy tenemos que darle la de las gracias a Hyuga, fue el jugador decisivo, marcó 3 goles, un triplete. Vaya, veo que a Hyuga sigue siendo tan bueno como siempre. Oye, el stage es en nuestra prefectura, y si ya puedes caminar, ven a vernos a entrenar. Claro, allí estaré. La selección nacional juvenil japonesa ha ganado 2 amistosos seguidos contra equipos de bachillerato. Mira qué confianza tienen todos después de 2 victorias consecutivas contra equipos de bachillerato. Parece que esta jornada está llena de buenos jugadores. Quizá incluso sean capaces de sacar al fútbol japonés de su mala racha y llevarlo algún día a la élite mundial. Exacto, y eso es exactamente lo que quiero que hagan. Mi trabajo consiste en guiarlos para que sean capaces de conseguirlo. Seguro que algún día serán algunos de los mejores del mundo. Chicos, es Tsubasa. Vaya, ese es el capitán de Nakatsu, Tsubasa Ozora. Ha venido a animarnos, aunque fue seleccionado, no ha podido jugar en los amistosos por lesión, pero está claro que con él este equipo sería aún más fuerte de portero. ¿Cuánto tiempo, Tsubasa? ¿Cómo tienes la pierna? Bien. Venga, venid todos aquí. Hoy es el último amistoso de la selección nacional juvenil japonesa. Un momento, ese equipo es el Bachillerato Toho, los campeones del torneo nacional de bachillerato. Parece que para acabar este stage os vais a enfrentar a un rival fortísimo. Sí, pero si queremos tener alguna posibilidad de ganar un partido en Europa, tenemos que poner a pla ¿eh? Tenemos que poner, plantar, poder plantar cara a un equipo como este. Vale, al ataque. Ah, atrás. Defensa, defended. Parece que otra vez el contrario le está marcando el ritmo a nuestro centrocampista. ¿Sabes, Tsubasa? Apuesto a que si tú jugaras en el centro, esto no habría pasado. Mitsuki, y tampoco si jugaras tú. Si yo estuviera en el campo, si pudiera. Pero todos están esforzándose al máximo para ayudarse unos a otros. Esta es la primera vez que veo este equipo, pero ya puedo ver. Sí, así que este es el equipo con el que intentaremos ganar la Copa del Mundo para Japón. Atentos, solo queda un minuto, no os rindáis hasta el final, todavía podéis ganar. Tsubasa. Es verdad, sea cual sea el rival, mientras el partido no haya acabado, no nos rendiremos. Venga, envíame el balón. Hyuga. Vale, en ese caso. Pase en chilena. No, pase de cuchilla. ¿Qué? Suda se ha desdoblando y ha pasado el balón a Hyuga y sin controlar siquiera el balón. Tiro del tigre. Sí, lo conseguimos. Buen disparo, Hyuga. No, no me lo puedo creer. Genial, Hyuga. Sabía que podías hacerlo.
Han ganado. Un equipo de secundaria acaba de ganar a los campeones de bachillerato. No puedo creer que Katagiri y yo estuviéramos preocupados antes del torneo. Hyuga, el jugador que creíamos que había progresado menos por hasta entonces. Pero los jugadores tan jóvenes mejoran muy deprisa. Es solo un torneo. Hyuga es el que más ha progresado y hoy acaba de decidir el partido con ese remate. Kojiro Hyuga será el capitán de esta selección nacional juvenil. Buen trabajo, chicos. Y el partido terminó. Es que no sé qué partido hacer. O sea, algún partido voy a tener que hacer, ¿no? Si no, sería ver toda la historia. El número 10 es el de Japón. Hoy hacemos el último. Que obviamente es el más complicado. Tendríamos que ganar. Resulta que del resultado del partido 2 a 1 para la selección nacional juvenil japonesa, lo conseguimos. Japón ha ganado. Ya, son 3 partidos seguidos. Fue un partido fantástico, sí. No me lo puedo creer. Hemos perdido. Ganamos Tsubasa. Enhorabuena, chicos. Muy bien, chicos. Buen disparo, Hyuga. Gracias. Mitsugi, ya que Tsubasa está aquí, ¿por qué no le das eso que tú ya sabes? Sí. ¿Eh? Una camiseta de la selección. Nos dijeron que cada uno podíamos elegir el número que quisiéramos, pero nadie tocó el 10. Pero si ni siquiera jugué en el stage. Además, Hyuga y Matsuyama también llevan siempre el 10. No te preocupes, todo el mundo sabe que el 10 de la selección eres tú, Tsubasa. Sí, exacto, Tsubasa. Hyuga. Si nadie más que tú podría llevar el número 10, Tsubasa. Nadie más que tú podría llevar el número 10. Estamos todos de acuerdo, chicos. ¿Eh? ¿Qué te pasa, Tsubasa? Ahora tengo aún más ganas de jugar esos partidos en Europa. Tsubasa. Todos decidieron que Tsubasa llevaría el 10, aunque no haya podido jugar hoy. Estoy seguro de que llegará el día en que pueda vestirlo. Una cosa más, en cuanto al número 11. De acuerdo, estos son los 17 jugadores que participarán en el torneo en Europa. ¿Eh? Incluso si entrenáis en el equipo, quiero que os sigáis esforzando. Y los que no lo hayáis conseguido, no penséis que este stage fue una pérdida de tiempo. Quiero que os lo toméis como un momento importante de su carrera. No solo de vuestra carrera. Quiero que uséis todo lo que habéis aprendido para vuestra vida en general. Eso es todo. Vale. Y ahora, salid allí y ganad. Haced también por nosotros. Chicos. Sí, lo haremos también por vosotros. Venga, contamos con vosotros. Tsubasa. Señor Mirakami, no quiero que fuerces la máquina, pero recibí este mensaje de Katagiri, que fue a Europa un poco antes que nosotros. ¿Eh? No has podido participar en la stage, pero cuando empiece el primer torneo internacional juvenil de Francia dentro de 2 semanas, quiero que estés a punto, en forma para jugar. Señor Mirakami, solo entonces seremos la verdadera selección nacional juvenil japonesa. Tsubasa Ohsora y Taro Misaki. Sin la pareja de oro, esta no sería la auténtica selección japonesa. ¿Qué? ¿Misaki va a jugar? Y 2 días más tarde, la selección nacional juvenil japonesa subió al vuelo rumbo a Hamburgo, Alemania, donde se celebrará el primer partido. Sí, jugaban contra el equipo del Hamburgo, si no me recuerdo. Bueno. Juvenil japonesa, inicio. Vamos a dejar el partido para el final. La selección nacional juvenil japonesa llega a Hamburgo, Alemania. Estamos en Alemania. Vaya, todo este espacio es para jugar al fútbol. Increíble, así que aquí es donde jugó Wakabayashi por 3 años. Exacto. Hola a todos. ¿Eh? Wakabayashi. Hacía años que no nos veíamos. Parece que te ha ido bien. Has crecido desde la última vez que nos vimos. Es verdad. Sí, ha pasado mucho tiempo, y así todos se reencontraron con Genzo Wakabayashi por primera vez tras 3 años. Wakabayashi, además de ganar a Tsubasa Ohsora, tenía un objetivo más. Marcarte un gol desde fuera del área, Wakabayashi. Hyuga, he oído que el Nakatsu y el Toho ganaron conjuntamente el torneo nacional de Japón, aunque no penséis que yo he estado perdiendo el tiempo en Alemania.
Si os soy sincero, sin Tsubasa la selección japonesa no tiene ninguna posibilidad de ganar. ¿Qué has dicho, Wakabayashi? En fin, esforcémonos al máximo en ganar el mañana. De acuerdo, Wakabayashi, demuéstrame mañana cuánto has mejorado aquí en Alemania. Y no solo eso, pase lo que pase, la selección nacional juvenil japonesa ganará en Hamburgo, al Hamburgo. En el campo de entrenamiento de juveniles de Japón, vale, Tsubasa, practiquemos unos pases fáciles. Sí. ¿Estás seguro, Tsubasa? Sí, hasta los doctores se sorprendieron de lo rápido que me he recuperado. Oye, Tsubasa, ¿estás seguro de que ya puedes moverte? Son Urabe y el resto. Hola, las vacaciones de verano han sido tan largas que no sé muy bien qué hacer. Vamos a jugar. Por mí, vale. Sí, en el fútbol, cuantos más mejor. Vale, dividámonos en dos equipos y juguemos un partidillo, vamos. De acuerdo. Pensaba que al menos se tomaría un pequeño descanso después del torneo nacional, sobre todo después de la lesión. Pero debería haber sabido que Tsubasa volvería a jugar al fútbol en cuanto pudiera. Aunque claro, él siempre ha sido así. Empezad. Vale, marcad de centro a Tsubasa. Marcad de cerca a Tsubasa. Quitarle el balón. Sí, vale, aquí va Tsubasa, ¿eh? Lo ha superado a todo el cuarteto Otomo a la vez. ¡Qué rápido es! Vale, allá voy. Tsubasa, para. Aún no deberías hacer rebates. Tranquilo, puedo hacerlo, iré, no puedo esperar más. Estoy deseando que empiece el torneo internacional juvenil dentro de 2 semanas, estaré allí. Podré jugar en la arena mundial junto al resto. ¿Ha entrado? No me lo puedo creer, Tsubasa, increíble. Vamos allá. Llevaré esta camiseta con el 10 y pelearé en Europa con el resto de mi equipo. Pero viene el partido que viene a ser este. No, bueno, este. A ver. Si gano este, tendría que ganar el resto, así que no tendría que haber ninguna clase de problemas. Pues hago este el último. Si gano este, los demás partidos anteriores también lo tendría que haber ganado. Y esta camiseta mucho no me gusta, la verdad. Pero, y las que ponen, porque ponen otras de Japón, de la selección japonesa, pero el problema es que te la ponen para lo tenés que pagar. Y es como que hijo de puta. Venga, equipo, bien. Aunque mi equipo también es una selección, porque también tengo jugadores de todos los países. Y vamos, de todos los equipos posibles. Remata. Adentro, adentro. Ese sí es sacar al portero, porque yo tengo el mismo portero y digamos, el mío no agarra ni una. Así que estamos iguales. ¿La pierde? Sí, la pierde, la pierde. ¿Pase largo? No, no. Centro. Le quedó. Ah. ¿Por qué le pegas con un hombre encima? Tuya. Bueno. Vamos, muchachos. Bien, buena, bien, 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 bien. Toma. Ay, este la va a perder. ¿La perdió, no? Sí, la pierde, la pierde, la pierde. Sí, bueno, no es muy bueno que digamos. Pero bueno, estamos ganando 1-0. Para adentro.
Imagínate que un portero haga eso. El ridículo que pasa. No se lo diga ni él, el ridículo que haría. Eso es un remate, ¿no? Sí, es un remate de mitad del área. Damos y la agarra. Me sorprende que la hayas agarrado. Pero bien, dejándole esta portería en cero. Venga, vamos. Ole. Me gustaría que este tuviera un remate propio, pero es que no lo tiene. Tiene ese regate. Me vino con ese regate. Oliver, bueno, sí, Oliver está. Me salieron bastantes Oliver. Bueno, Tsubasa. Aparte, en historias paralelas o secundarias, creo que era. Hay una donde está Oliver, donde está Tsubasa. Y te dan una técnica de él. Pero para hacer esa, tenés que ser nivel 40. Y yo soy nivel 36, creo que soy ahora. Así que todavía no la puedo conseguir. No sé por qué digo, es que me tengo que poner a fijarme en las habilidades. Ahí, subirle las habilidades y ir equipándoselas, subiendo las estrellas, porque tengo muchísimas habilidades repetidas. Pero es que haciendo una cosa, haciendo la otra, es que no puedo. Digo, no voy a gastar el tiempo que puedo hacer esto para hacer esto. Ya habrá tiempo para hacerlo. Y nunca lo hago. Pero si quiero que mi equipo funcione, me tengo que fijar el tema de las habilidades. A cero. Cuatro a cero. Así que sí, los demás partidos también lo hubiésemos ganado. No sé si con esta diferencia, pero lo hubiésemos ganado. Ya queda poco para llegar al mundial. La ataja. Vamos a ver si hoy me termino modo historia y grabo todos los episodios seguidos. Porque estoy grabando dos series seguidas y dos series juntas y como que no. Así que voy a ver si hoy puedo terminar el grabar todo lo que tenga que grabar y ya de por terminado al modo historia de este juego. Y perfecto, vamos a dejarlo por aquí, primer capítulo 19 terminado. Un nuevo comienzo, ya en el siguiente partido ya empezamos por nuestro camino por Europa. Así que bueno, espero les haya gustado, así que dejen un like, un comentario y se pueden suscribir al canal. Si no, es siempre un dislike que no pasa nada y nos vemos en el siguiente video.